mientras estábamos ensayando con lo que iba a ser Manal, con Alejandro y Javier, nos invitaron a ver un ensayo de una banda que se estaba formando y que después terminó siendo Alma y Vida, una banda muy importante en Argentina, porque además reunió a músicos de jazz con músicos de rock y fue la primera banda que tuvo vientos, ¿no? Bernardo Bará, Juan Barrueco, Carlos Mellino, una banda súper importante. En el ensayo este donde fui, había un pibe larguirucho, estaba en cueros porque hacía mucho calor y tenía en la mano un pedal de estos que golpeaba frenéticamente contra el suelo y decía, la puta madre que te parió, no anda. No anda, no anda. Bueno, lo llamaron y dijeron, Norberto, te queremos presentar aquí a Claudio, que es un guitarrista que quiere tocar blues. Claudio, te presentamos a Norberto, que es un guitarrista que quiere tocar blues. Bueno, nos miramos con una cierta desconfianza, ¿no? Porque era eso de que hubiera otro, ¿no? Bueno, éramos los únicos dos que estábamos metidos en ese asunto de querer tocar algo que nadie tocaba y nadie conocía. Y nos hicimos amigos porque, bueno, él me preguntó, ¿vos sabés cómo, por qué esto no anda? Y le digo, no, ¿qué le pasa? Y dice, no anda, ¿qué es? ¿Un distorsionador? ¿Cuánto hace que lo tenés? Me dice, unas 3 semanas, 4. Y le digo, ¿le cambiaste las pilas? ¿Pilas? Y yo le dije, sí, esto lleva pilas. Bueno, fue a comprarlas, nos hicimos amigos, como les decía, y empezamos a estudiar juntos. Yo estudié en la casa de él y él venía a mi casa, y yo tenía la colección de discos de blues en ese momento que nadie tenía, y de esa colección nos nutrimos todos. Y entonces nos pasábamos horas con Papo haciendo, sí, practicando jeite, ¿no? Así. Uno, dos, tres, 5.000. Y si nos equivocábamos teníamos que empezar de nuevo, porque si no podía sucedernos una desgracia, pensábamos, ¿no? Así que toda la tarde haciendo el mismo jeite hasta 5.000 veces y a veces más. A las 6 por ahí, o mi vieja o la hija de Papo golpeaban la puerta y decían, chicos, el Nesquik. Y el Nesquik es la droga que generó la guitarra de blues en la Argentina. Créanme. Papo tenía úlcera, no podía tomar más que leche. Y bueno. Mentira. No es mentira, tenía úlcera y no podía tomar más que leche. Y lo operaron en esa época. Bueno, la cosa es que de un día llegué a la casa de Papo, estaba haciendo un blues de 8 compases, me mostró la letra y el tema. Era hermoso. Y me dijo que no sabía qué nombre ponerle. Yo vi la letra, le dije, ponele no sé por qué. Me dijo, no me gusta. Ponele Estábamos Unidos, me dijo eso de maricones. Le dije, no sé. Entonces, teníamos un código de gestos que era, cuando nos contaban algo que no creíamos, poníamos el mentón para adelante, hacíamos así y decíamos, desconfío, desconfío. Y entonces yo le invito al señor Pelo, por favor, Pelo Blues. Y vamos a tocar ese hermoso tema que compuso Papo. Yeah.
recordar.